Bienvenidos a este primer video del curso de Unreal. Paso a presentarme. Mi nombre es Nicolás Borromeo Yo vivo en Argentina. Soy programador de hace 13 años. Desarrollador de videojuegos hace 8 años. Me empecé a especializar. Y hace 5 años doy clases en diferentes facultades y universidades acá en Argentina. Si desean saber más de lo que hice hasta ahora y mi carrera laboral, les dejo abajo mi LinkedIn para que puedan investigarlo en más detalle. Ver en dónde trabajé, en qué facultades. Vamos a ver. ¿Por qué me interesa dar ese tema? ¿Qué, ¿Cuál es mi, mi motivación para dar bueno, este curso? Primero, principal, la verdad que amo programar videojuegos. Es básicamente una pasión que pude encontrar desde muy chiquito. Y bueno, pude, pude estar desde mucho tiempo, hace mucho tiempo, dedicándome a esto y la verdad que cada día lo sigo amando cada vez más. Luego también, hace relativamente poco, hace cinco años, encontré mi segundo amor, que es amor, que es enseñar videojuegos, dar clases, ver... Cómo encontrar maneras creativas de enseñar a mis alumnos eh, y de cómo llevarlos a, a un camino de aprendizaje exitoso. Y bueno, la verdad que hace muchos años que, que tengo experiencia en esto, por lo cual me siento más que capacitado para, para explicarles cómo hacerlo. Y bueno, básicamente es todo lo que hago. <laughs> es lo que hago todos los días de mi vida, casi las 24 horas del día. Así que bueno, espero poder compartirles esta pasión a ustedes. ¿Por qué ustedes se interesarán en este curso? La verdad que el desarrollo de juegos es un área de infinitas posibilidades, como dice ahí. Es un lugar donde ustedes pueden crear sus propios mundos y transmitir experiencias. A qué me refiero con esto. Y bueno, ustedes pueden crear el mundo como quieran, si quieren que sea de vikingos, que quieren que sea de futurista, eh, yo qué no sé, en la prehistoria, donde ustedes quieran. Y pueden de hecho inventar sus propios mundos que no existen. Contar historias que no existen, que solamente ustedes saben y que quieren transmitir. O, hasta veces, transmitir experiencias, como si, bueno, quiero saber qué se siente, no sé, romperle una, un espadazo encima a un demonio. O, como <laughs> digamos, caerle en la cabeza a un hongo. O, cosas un poco más, digamos, profundas, como por ejemplo en el caso de Papers, Please. Eh, quiero saber cómo se siente estar en un ambiente burocrático, digamos, trabajando con papeles y ver cómo mis decisiones afectan a otras personas. Justamente ese juego, si no lo jugaron, los recomiendo porque es un, un gran ejemplo de lo que un videojuego puede llegar a transmitir, más allá de lo que es disparos y, y digamos, dar espadazos. Hay muchas cosas más eh, que pueden llegar a lograr en un videojuego. Y bueno, también capaz que a otros los pueda agarrar por el lado de la matemática y la lógica. Básicamente, como ustedes hacen videojuegos, la lógica es algo fundamental de tener, y la matemática también. Pero, al verlo de una manera aplicada, ¿no? De una manera abstracta, como se ve en el secundario, confío en que les va a resultar mucho más, digamos, agradable... Y hasta emocionante ver esos conceptos aplicados. Cómo yo llegué a ser un experto, cómo yo llegué a saber lo que sé. Y bueno, la verdad que es mucha paciencia y perseverancia. Yo les, les recomiendo mucho que traten de dedicarle bastantes horas a, a este curso, a las partes prácticas. Eh, no se, no se digamos, desmotiven si están trabados con algo, algo no lo entienden, porque es una cuestión de que lo van a ir aprendiendo de a poco. Luego también otra cosa que recomiendo es muchos proyectos personales propónganse ideas que nunca hicieron, si nunca hicieron Mario, háganlo, si nunca hicieron Tetris, háganlo, si nunca hicieron un juego en primera persona, háganlo. Siempre recomiendo que traten de realizar sus propios proyectos que nunca hayan, digamos, nunca hayan, eh, intentado hacer para desafiar sus límites y aprender el camino. También, bueno, te recomiendo también que empiecen a trabajar también en proyectos comerciales, tanto ustedes propios para, para liberar el mercado, como en alguna empresa para aprender cosas como más, más más allá de cosas de la programación como organización de equipos ventas marketing todas esas cosas que son que le va a servir bastante en su carrera independiente si es que desean y bueno la verdad que eh, en la principal motivación por la cual también eh, me convertí en experto en esto es que esto es mi pasión básicamente es mi pasión eh, lo puedo encontrar de muy chiquito y la verdad que si ustedes llegan a encontrar la pasión en esto no hay cosa más linda que dedicarse a, eso, a lo que a uno le gusta bueno, y sobre el curso, una, una pequeña introducción de qué vamos a ver nosotros. Bueno, primero este curso, más allá de, de entrar a lo que vamos a ver, es uno de los pocos que hay en la Hispana. Sobre Unreal Engine hay algunos, pero todavía es muy chiquito la oferta. Entonces decidimos acá en Udemy empezar a expandirla. Luego, una de las cosas diferenciantes es que lo primero que vamos a hacer en este curso es ver el lenguaje de programación Blueprint. Unreal es una herramienta bastante poderosa, entonces... Al principio, empezar a acostumbrarse a manejar todas sus herramientas es bastante complicado. Y si a eso le sumamos la dificultad de aprender C, que es a veces la preferencia de algunos cursos para arrancar, le resulta al alumno demasiado chocante al principio, muy poco accesible. C, si bien es un lenguaje muy poderoso que vamos a ver en los siguientes módulos del curso, yo elegí arrancar con algo mucho más ameno para principiantes que es Blueprints. Porque no solamente tenemos que aprender a programar en sí, la lógica de programación que se aplica en cualquier motor de videojuegos, sin. Cualquier área de, de informática. Sino que también tenemos que aprender las herramientas básicas de Unreal. Cómo mover objetos, cómo rotar objetos, cómo detectar que se presiona una tecla, cómo detectar que dos objetos chocaron, cómo saber si se ganó, o se perdió el juego, cómo importar gráficos. Bueno, todas esas cosas básicas que vamos a ir viendo alrededor del curso, las vamos a ir llevando con blueprints de una manera mucho más amena. Entonces, la, ba la lógica base de la programación la vamos a aprender con Blueprints, que es mucho más fácil, que sea más más de aprender. Y a la par vamos aprendiendo vamos a ir aplicándola en conceptos básicos ya les digo mover objetos rotar objetos y bueno cosas digamos acciones básicas que todo juego necesita también vamos a tener mucha práctica les voy a dejar muchos ejercicios en casi todos los videos también a la par les voy a pedir que hagan su propio juego y vayan preguntando en los foros que vamos a subir en el curso preguntas que entre los alumnos se vayan ayudando así que bueno y también vamos a hacer ejemplos de la vida real o sea vamos a terminar haciendo un juego Le voy a mostrar Primero los conceptos abstractos y después los vamos a aplicar en el desarrollo de un juego. Así que bueno, eso, esa es mi oferta eh, de este curso. Así que bueno, espero que estén emocionados, espero que les guste mucho el curso y nos, seguimos, digamos, nos seguiremos viendo los siguientes videos. Hasta luego.